Gràcies, bon dia. En primer lloc, vull agrair a la Direcció General, al Govern i a la Fundació Nivit la seva invitació a participar en aquesta jornada de programari lliure. No puedo hablar en balear ni catalán, así que mis disculpas, pero tengo que hacer la presentación en castellano. Mi intención es revisar un poco las ventajas y que tiene para las pymes y para las administraciones públicas el software libre y analizar los problemas y las soluciones que podemos encontrar en este ámbito. Quiero en primer lugar presentarles qué es Tenatic para que tengan una idea más clara de quiénes somos y qué es lo que hacemos, pero será muy breve. Tenatic es una fundación pública que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Fue creada en el año 2006 a iniciativa del Ministerio y de la Junta de Extremadura y está participada por el Gobierno de las Islas. También participan otras cuantas comunidades autónomas, 9 en concreto, y nuestra misión es difundir el software de fuentes abiertas, el software libre y el conocimiento libre a nuestra sociedad. Entendemos por difundir, hacerlo crecer, darlo a conocer, que tenga el reconocimiento que se merece y, sobre todo, que nuestra sociedad, ya sean administraciones públicas, empresas o ciudadanos, puedan beneficiarse de las ventajas que les aporta este tipo de tecnología en sus vidas diarias. Participan en esta fundación, aparte de la Junta de Extremadura y el Gobierno de las Islas Baleares, pues el Gobierno de Aragón, la Junta de Andalucía, el Príncipe de Asturias, la Generalitat Catalana, Cantabria, el Gobierno Vasco, la Xunta de Galicia y la empresa telefónica. Bien, en primer lugar, quería mostrarles una serie de hechos y que están ocurriendo en nuestras sociedades de hace 10, 15 años. Por un lado, es cierto que el software libre está creciendo. Cada vez lo encontramos en más sitios. Hace 15 años era bastante complicado incluso instalar una distribución de Linux. Hoy la mayoría de nuestras empresas utilizan software libre en algún punto de sus tecnologías, la mayoría de nuestras administraciones también, y la mayoría de nuestros ciudadanos tienen algún punto con software libre. Incluso aunque no lo sepan, si están utilizando un teléfono con Android, están utilizando un sistema operativo que es libre. Si tienen una televisión Samsung, están cambiando los canales con un sistema operativo libre. Si tienen un coche marca BMW, pues están frenando con el ABS con un sistema operativo libre. El software libre nos está dando beneficios en muchos ámbitos en los que ni siquiera somos conscientes. No solo eso, cada vez está más presente en las grandes empresas. Inicialmente, de nuevo volvemos hace 15 años, esto podía ser un tema muy friki en el cual solo algunos especialistas con gran conocimiento utilizaban. Hoy no. Se prevé que para dentro de 2 años el 99% de las grandes empresas mundiales estén utilizando software libre no a cualquier nivel, sino en sus aplicaciones mission critical, en aquello que es el core de su negocio. Porque hoy en día ya lo están utilizando a nivel de infraestructuras, de servidores de aplicaciones, de servidores de ficheros, en comunicaciones, en firewalls, en seguridad. Pero esto va a ir mucho más allá. Y esto va a llegar, ya está en más del 60%, hasta el 99% en aplicaciones que son claves en su negocio. No solo eso, la Administración General del Estado tiene un firme apoyo por el software libre. Luego lo veremos con un poco más de detalle, pero es cierto que hay, como comentaba el director general, hay leyes que apoyan el uso del software libre en la administración pública y hay leyes que facilitan la interoperabilidad a través de interfaces libres. Como consecuencia de todo ello, cada vez son más las empresas que incrementan su oferta de servicios en software libre. Hace 10 años era imposible encontrar proveedores de determinadas tecnologías. Hoy, cualquier proveedor tecnológico, cualquier gran empresa, aunque no tenga una imagen asociada con el software libre, está prestando servicios de software libre a sus clientes, porque lo demandan. Sus clientes ven unas ventajas en el uso de esta tecnología y demandan servicios. Grandes consultoras, IBM, desde luego, está aportando al código, también lo está haciendo Telefónica en proyectos de software libre, pero otras que pueden tener una representación mucho menos significativa y que no se asocian al mundo del software libre, como puede ser Informática del Corte Inglés, también presta servicios en software libre. Cada vez hay más y cada vez hay más competencia para las pequeñas y medianas empresas. Después de ver estos hechos, quería empezar aclarando exactamente qué es software libre. Los que llevamos mucho tiempo en esto, hay mucha diferencia en términos. Hablamos de software de fuentes abiertas, hablamos de software libre, hablamos de open source. Básicamente todo viene a ser lo mismo. ¿Tienen una idea clara de lo que es el software libre? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea así? No hablamos de tecnología. El software libre está asociado
a la licencia. Estamos hablando de un tema estrictamente jurídico, ¿vale? El software libre es aquel que se distribuye con una determinada licencia. En nuestro país el software está sujeto a la ley de propiedad intelectual y esta ley de propiedad establece una serie de derechos. Derechos morales y derechos de explotación. Sin ponernos demasiados teóricos, lo que viene a decir el software libre es qué derechos de explotación tienes como usuario cuando te entregan un software bajo licencia libre. Y son cuatro derechos, lo que llamamos cuatro libertades. Primero, puedes ejecutarlo libremente. Hombre, queda muy bien, vamos a hacerlo por comparación. Hay determinadas software, bases de datos, por ejemplo, de gran tamaño y gran coste, que especifican condiciones al uso. El servidor solo puede ser utilizado en una máquina con un determinado número de procesadores. Y si utilizas más procesadores o más máquinas, debes pagar más licencias. O con un número limitado de usuarios. Y si tienes más usuarios, debes pagar o debes adquirir mayores derechos pagando una nueva licencia. El software libre no puede establecer esas limitaciones. El usuario tiene derecho a utilizarlo tanto y como quiera, sin tener que consultar con el dueño de ese software, con el fabricante. Esa es la primera de las libertades. La segunda es que los usuarios que reciben software libre tienen derecho a conocer el código fuente. Tienen derecho a tener una copia, bien a través de internet, bien entregada dentro del propio producto, para saber exactamente cómo funciona y cómo está hecho. Esto normalmente no ocurre. La tercera es que tienes derecho a modificarlo y a mejorarlo. Tienes acceso al código fuente y, por lo tanto, puedes realizar modificaciones sobre ese software. La ley de propiedad intelectual establece el derecho de los autores a mantener la integridad de su obra. Es decir, este derecho no se concede por sí. Es un derecho adicional que te tiene que dar el fabricante, el propietario de ese software. Y no solo eso, y el más eficaz, es que tienes derecho a distribuir copias a otros usuarios. Cobrando, sin cobrar, poniendo las condiciones que quieras. Incluso con cualquier licencia. Esta no es la definición de la Free Software Foundation, para aquellos que conozcan la fundación. ¿Saben dónde es esta definición? Tampoco es de la Wikipedia. Esta definición es de la Ley 11/2007. Esto es ley en nuestro país. Es decir, en la Ley 11/2007 estableció el Parlamento ¿qué era lo que consideraba software de fuentes abiertas? Es el término exactamente que utiliza la ley. Y es aquel que se entregue con estas cuatro libertades. Hombre, era importante tener la definición jurídica porque si no estamos hablando de una tendencia, estamos hablando de algo de la comunidad. No, esto en este país está legislado, está regulado por nuestras normas. Para aquellos que lleven más tiempo, echarán en falta algún término, ¿no? ¿Alguien echa en falta algo aquí? ¿Alguien ha oído hablar del copyleft? Bueno, algunas licencias de software libre llevan añadido lo que se llama el copyleft. Voy a explicar rápidamente lo que es para luego decir que nuestra ley no obliga al uso del copyleft. Si un fabricante te entrega software y lo establece con una licencia libre, determinadas licencias, la GPL y otras, establecen que si lo distribuyes, utilizando la cuarta libertad que tienes, debes mantener estas cuatro libertades a quien lo recibe. De tal forma que si yo recibo software libre y lo distribuyo, estoy distribuyendo software libre. Nuestra legislación no lo obliga. La administración pública puede liberar software con estas cuatro libertades y quien lo recibe puede volver a cerrarlo con otra licencia. Puede hacer negocio con ese software. Básicamente, no requerimos el copyleft en nuestra legislación. La administración puede o no ponerlo. De hecho, la licencia que se recomienda, la EUPL, luego lo veremos con un poco más de detalle, sí utiliza copyleft. Pero la administración pública no está obligada a utilizarla en sus distribuciones. Es más, la administración pública no está obligada a liberar software, ni con bajo licencia libre ni bajo ningún otro tipo de licencia. Bien, aclarado lo que es el software libre, es un software que se distribuye con más derechos. A partir de ahí el modelo teórico estaría claro. Si tenemos más derechos en un sitio, menos derechos en otro, normalmente el primero debe ser más conveniente y tener más ventajas.